Les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se llama el pucherazo en Cuba? Porque lo voy a leer esta noticia y todavía no lo entiendo. Porque claro, que en Cuba haya habido elecciones, miren lo que dice, elecciones en Cuba entre la maquinaria revolucionaria y la abstención. Dice, la isla vota en las legislativas a los 470 asambleístas seleccionados de antemano por el Partido Comunista. Somos soberanos e independientes, no aceptamos la injerencia de nadie en nuestros asuntos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel regresó a toda velocidad de la cumbre de Iberoamérica de Santo Domingo, el único dictador de la región que acudió a la cita supervisada por España para prolongar lo que ha sido la campaña electoral más intensa en más de 6 décadas de revolución. El elegido por Raúl Castro sabía de antemano lo mucho que se jugaba en el nuevo teatro castrista, porque las elecciones legislativas de este domingo en Cuba no solo servirían para confirmar a los 470 congresistas de la Asamblea Nacional del Poder Popular salidos de una lista de 470 candidatos, también se trata de una suerte de referéndum sobre su muy controvertida gestión tras estar al frente del país desde 2018. Por supuesto, un referéndum con truco gracias a las elecciones teledirigidas por el Partido Comunista de Cuba, el único permitido en la isla. Los 470 entre los que se encuentra Raúl Castro, los jefes militares, las principales figuras del gobierno y él mismo ratificarán a Díaz-Canel al frente del país en cuanto se conforme en abril la Asamblea Nacional. Pues amigos, blanco y en botella, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de que hay unas elecciones donde solo hay un partido y quieren vendernos como si fueran unas elecciones democráticas. Lógicamente, ¿quién vota? Pues los paniaguas del régimen, que poco paniaguas, porque poco pan ahí en Cuba, y la gente de allí que está muriendo de hambre, desgraciadamente, pues no vota. Y yo me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿hasta cuándo va a terminar este genocidio comunista sobre la isla hermana? Porque ya han pasado décadas y décadas donde esta gentuza no solo han destrozado la perla del Caribe situándola en un país tercermundista, sino que continúan. Y siempre lo digo, el comunismo no se acaba con él, con palabras. Al comunismo hay que aplastarle igual que se aplastó al nacionalsocialismo. Y hasta que los políticos y hasta que los líderes internacionales y hasta que la oposición cubana no lo entienda, en Cuba habrá comunismo. Señor Victoria, es de chiste que haya unas elecciones donde todos los candidatos son propuestos por el Partido Comunista, hombre, y no puedes votar a nadie alternativamente. Y si le votara y se presentara a alguien, seguramente que terminaría en la cárcel. Claro, efectivamente. Y además te hago una apuesta. Si sacaran a Fidel Castro como candidato para la presidencia de Cuba, ganaría. ¿Seguro? Ganaría las elecciones, pero ten la seguridad. No, y al perro de Fidel Castro también. Claro, es que es así, es así. No, y sobre todo, ¿cómo se permiten ese insulto a toda la gente que lo está pasando tan mal en Cuba? Porque además es que les da lo mismo, o sea, no tienen ni más mínimo criterio de dignidad. No, no, y tampoco hay ninguna posibilidad de pronunciarse contra el régimen, entre otras cosas, porque lo que el comunismo quiere es mantener a la gente pobre, lo que quiere es destrozarte las piernas y luego darte las muletas para que camines, es que es así. Y encima las muletas rotas. Y las muletas rotas también. Para que te vuelvas a caer. Ese es el comunismo, amigo.